Hello, hello. Hello, good Good night. class. Good night to you. Vaya, vamos a iniciar. Let's start right now. Okay, I'm ready. Esperamos a sus Evening. compañeros. Good evening. Grupo de 8 a 9, ahorita, just give me a second. No, un grupo de 9 a 10. Correcto. Vaya, let me see. Okay, I'm ready, hoy sí ya, ya tengo todo listo. I'm ready, nice to see you. Vamos a empezar ahorita. Let's start right now. 9. A ver. Okay. So let me show you the topic that we have for today. Veamos qué nos toca ahora. Section number 5. Aquí está, miren, section number 5. Bienvenidos, clase número 10. Bueno, esa es la clase 16, ¿verdad? ¿O es la clase 15? No, class number 16. Corrijamos ahí. Not 15 y 16. Está queriendo darles una clase más, pero no, es la clase 16. Class number 16. Vamos a ver. Ok, aquí está. Class number 16. Vaya, ahí está. Look what we have for today's class. We are going to have like the final topic that is about the school days and also the final review from the exam. I don't know what's that. Bueno, voy a silenciarlos un ratito. Mira, lo que más me interesa para ahora quizás es este school days, because we have vocabulary, we are going to have a practice, okay. Y si nos queda el suficiente tiempo, porque una hora se va muy rápido, we are going to review all the parts from the final exam, okay. Pero déjenme preguntarles, ¿cómo están con el final exam? ¿Ya lo completaron? Did you complete it already? Sí, yes. Ok, ah, pues no hay problema. Si ya lo completamos, solo vamos a aclarar, tal vez quede alguna duda del final exam, y lo completamos. So, class, vamos. School days. What is the meaning of the school days? What are those? ¿Cómo lo puedo traducir? School days. Yes, los escucho. Día de escuela. Ajá, su día de escuela. Do you still remember about your school days? Do you remember about the school days? When was it? ¿Cuándo fue eso? When was it? School days. ¿En qué año fueron sus school days? Or when did you finish it? Ocupemos esta pregunta para empezar. When did you finish school? ¿Cuándo terminaron la school? No el bachillerato, the school. In this case, ninth grade. Vale, los escucho para que ocupemos lo que vimos ayer, expresando años. So, when did you finish school? Ah, no, I finished finished. school in, y me dicen el año. Ajá, Omar. 20 en 20, a ver, 30. 20 en 30. 23, 2030. Eso escucho yo. 20, Ah, pues no. thirteen, thirteen, Chartín. ¿Cómo se thirteen, teen. llama? ¿Cómo digo? Parece que suena como Chartín. teen, teen, thirteen. Muy bien. Chartín. Okay, Okay. amazing.
2013. ¿Quién más? When did you finish? I finished school in 2018. Ah, in 2018. Muy reciente. Very recently. ¿Quién más? In my case, creo que fue back in 2004. No me acuerdo. I guess it was in 2004. Long time ago. Okay. When did you finish school class? I finished school in. Okay. But look. School days. ¿Qué vocabulario podemos obtener de ahí? School days. Whenever we talk about the school, aquí en El Salvador la dividimos en, ¿cuál sería el primero? Kinder, le llamamos. Kinder. But in English, we don't say kinder. Kindergarten. Parvularia. Preschool. Parvularia. Ajá, parvularia le llaman. Preschool, right? Pero basémonos en the school. You know, in the school, we can have elementary school. We can also have middle school, high school. ¿Y qué le sigue después de high school? What do we have after high school? Yes. What do we have after high school? University. Ah, university. Or, ¿de qué otra forma le llamamos a los superior, in the superior level? Nivel superior. No solo es university. What else? Facultad. College. College. Muy bien. Yeah, that's it. And what is the difference? ¿Cuál es la diferencia between university and college? What's the difference between university and college? In university, you study for a profession. Okay. In a college, you study, but it's not a profession like a doctor or lawyer. It's a... No sé cómo decirlo. Look. Yes, yes, exactly. It's a technical... Career, technical career. Esa es la diferencia, saben que no es la cantidad de años en sí, porque en la universidad puede durar 5 años, pero que yo salga en 5 años es otra cosa, right? Es lo ideal, 5 años. Las technical careers, it may take like from 2 years, 3 years, or it depends on what you're studying. Entonces, esa es la diferencia entre university and college. Ambos son educación superior. Así que por eso es que ustedes a veces escuchan college. No es el colegio, no. College, educación superior. Y en El Salvador, creo que está bien marcado. Las universidades, casi solo tenemos maestrías y profesorados en la universidad. Sí. College. ¿Pueden mencionarme algún ejemplo de un college en El Salvador? Un lugar que vayan a estudiar technical careers. El Licha. El Licha o el Itcafe Pade. Entonces, para que recuerden qué es la diferencia entre un college. En Estados Unidos, obviamente, son lugares muy grandes. Y por eso puede estar combinado las carreras o las licenciaturas y los technical careers en un solo lugar. Por eso es que le llaman college. En cambio, acá son tan pequeñas las universidades que se puede hacer esa distinción. Solo licenciaturas, solo carreras técnicas. Pero sí, en Estados Unidos o en conversaciones pueden escuchar eso, college. Recuerden que es estudios superiores. And that's it. Vean cómo de una sola palabra ya empezamos a aprender school days. Okay, questions about this or comments about this questions.
No questions. If not, let's move on. Vamos a movernos ya a la siguiente diapositiva. The next slide. Okay, look what we have here. I have some vocabulary in which we are going to practice school days. If you go to the platform, there you are going to find like a similar exercise in which you're going to practice. Quedamos a la plataforma para que escuchemos la pronunciación de este vocabulario. Okay. No sé cuántos ya fueron a la plataforma o escucharon este video. Did you go? Did you check this video? O no se toman el tiempo, chicos, de ver todos los videos. Be honest. Sean honestos. Bien. Hay que verlo todo para que te complete al 100%. Not really. Bueno, sí. Véanlos todos. Los motivos que vean. Todo el material es muy interesante. Por ejemplo, este es vocabulario, pero sirve mucho, créanme. Very interesting. So, yes, you always need to go check the material that we have and practice. Ok, vámonos a su curso. Aquí está. No sé si me escuchan bien o mi internet está fallando. Yo lo escucho bien. Sí, es que en la clase anterior sí se me cortó un ratito la clase, pero bueno. Ok, this is the video that we are going to, well, the vocabulary that we need to practice, the school days. Let's go ahead and listen, and then we come back. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary for discussing school. Let's get started by listening and practicing. Classes. History. Math. Physical education. Science. Schools. College. Elementary. High. Junior high. Places. Classroom. Gym. Lunchroom. Playground. Now, I would like for you to do a couple of things. First, I would like for you to categorize the vocabulary into three different those sections. Those are the instructions. Classes, schools, and places. For example, under places, you can add classroom. Then, I would like for you to ask and answer questions in the past using the vocabulary that we just learned. For example, where did you go to elementary school? What were your favorite subjects in high school? Try to make as many questions and answers as possible. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, probably if you see, aquí tengo el mismo ejercicio, the same exercise, pero varía algunas de las palabras que tenemos, but let's practice together, you know? The first word that we have here is auditorium, auditorium. Creo que hasta lo ocupamos en español, ¿verdad? El auditorium. But in English, auditorium. Next one, cafeteria. Cafeteria. College. College. Hoy sí ya saben que es un college, ¿verdad? No es ni un colegio ni un collage. Not really. This is a place in which you go and you study a technical career. Eso es un college. How about this one, class? Computer lab. What is that? Computer lab. Es laboratorio. Okay. ¿Cómo le llamamos en español al computer lab? Laptop. Centro de cómputo. Ajá, that's it, centro de cómputo. Yeah. Ajá, elementary school, geography, acuérdense, geo, geography, geo no, geo, como not geo, not geo, geography, geography, high school, history, acuérdense,
Tiene sonido. History. Library. What is a library class in Spanish? Biblioteca. Biblioteca. Ajá, no era librería. And how do you say librería? Ya se los olvidó. How do you say librería in English? Eso lo vimos, eso sí lo vimos. Bookstore, no. Yes, it's a bookstore. Yes, Gabriel. Salvó a la clase, Gabriel. Middle school, physical education. Saben que esta, lo más común es que la vean, si la ven en alguna lectura, conversación, no la van a escuchar como physical education class, sino PE class. PE class, se refiere a eso, educación física. Physical education class. Es raro verla escrita en su totalidad. Casi solo lo ponen como PE class. And the last one, science. Science. Okay? And that's it. Okay, preguntas de pronunciación or probably the meaning of these words that we have here. No? If not, what do I need you to do? Go with your classmates and you are going to complete the word map. Please classify the vocabulary that we have there and write the vocabulary under each category. Escríbanlo bajo cada categoría. Classes, type of schools, y places, okay? Tienen, creo que menos de 5 minutos les toma para ir y practicar. Luego volvemos. Then we come back. Okay? Les envío a WhatsApp the picture. ¿Está clara la indicación? Is it clear? Yes. Okay, it's clear. Let's go, class. Time to practice. Okay, I'm going to send you the picture. That's all right. The types of schools y en la otra parte de abajo dice place, o sea, los lugares. Okay. So, y solo vamos como a clasificar cada uno en su cuadrito. Okay. Así que, bueno, ahí dice el ejemplo de que auditorium es un lugar. Uh-huh. Entonces va en el cuadrito de place. Entonces en place podríamos poner cafetería, como dijo él. Ajá, exacto. Cafetería. Cafetería. Yes. Excellent. Thank you. Okay, my pleasure. Excellent. Cafetería. In place. Ahí en el cuadrito de place. In place, sí. Ah. Yes. Este, collage. Este, dijo la size. Teacher. Ajá, entonces. Of school. Ajá, exacto. College. Computer lab, creo que es. Computer iría en. Lab es un place. En place, cabal. Uh-huh. Elementary school sería en. Tips of schools. En class. ¿Cómo fue, perdón? Class. En la de. Uh-huh. Elementary school. En la de elementary school. Digo yo, bueno, según pienso yo, que va en la de types of school. Ah, ok. Okay. Sí, uh-huh. Correcto. Pero no sé.
ahí donde dice place, supongo que son los lugares donde se hacen eventos. Ajá, este. Así podría ser. ¿Quién pregunta, chicas? Questions. ¿Qué es middle school? Middle school. Les explicaba yo que aquí dividimos nosotros los años de escuela en primero a noveno grado, pero le llamamos primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo. Entonces, middle school puede ser considerado como de sexto a noveno. Sexto a noveno grado. Elementary, primero a sexto. Eso es middle school. Yes. Teacher, ¿y qué dijo que significaba date of school? Ese es un buen ejemplo de type of school. Middle school. Elementary school sería otro. Eso es. Yes. Okay. Va a ir, les ayudo para que lo puedan completar. Gracias, vaya, traten de completar el primero clases, luego type of school y place. Go place. En clases. History contaría como una clase. Physical education. Yes. Mm-hmm. Yeah. Library. Geography también, ¿verdad? Is teacher? Library a place, un lugar o a class? No, es un lugar. Ajá, ese es un place, muy bien. Place. Yes, that is a place. High school y sería en place. No, eso sería en type of school, tipo de escuelas. Sí, ¿saben qué es lo que pasa? En Estados Unidos puede fácilmente existir solo una elementary school y van los chicos de primero a sexto, solo esos grados se atienden ahí. Pero acá en nuestro país, ahí está todo. Si se puede desde kinder hasta bachillerato en una sola institución. Por eso es que no vemos quizás como la diferencia. Pero en Estados Unidos sí. Pueden existir exactamente solo high school, solo middle school, solo elementary school. Por eso es que hacen la distinción. Diferente, ¿eh? Okay, try to finish. Yes, it's different. ¿Qué más? Identifican los places. ¿Qué lugares tenemos en el vocabulario? Cafeteria. Okay, yes. We have cafeteria. Computer lab. Yes. The computer lab. ¿Qué otro está? Son cuatro los que tienen que ubicar. Library. Yes, library. Excellent. Falta uno. Cafetería. Ya tenemos la cafetería, el computer lab. Ajá, the library. Y ahí está en escrito ya, el auditorium. Así quedaría. Ajá, por eso es que no encontraban el otro, porque ya está ahí. Ajá. Vaya, voy a revisar los demás grupos.
Si ya terminaron, vayan a la sala principal. Y si no, you can stay here. Excelente. Did you finish? Yes. Yeah. You finish? Yes, teacher. ¿Cómo estuvo? ¿Easy or difficult? Tenía una... Easy. Easy, me dice. Muy bien. But I have a question. What is it? Elementary school is a type of school. Yes, it is. It's a type of school. Mm-hmm. Okay. It's a type of school, yeah. All right. Bueno, if you finish, go back, please. Regresen a la sala principal. ¿Cómo regresamos? ¿Nunca se han salido ustedes solitos de la sala? No. No. En serio, siempre esperan a que yo lo saque. Sí. Sí. Yo sí. Ah, bueno, pues lo voy a sacar. Sí, hay una opción para que ustedes puedan irse a la sala principal, the main room. No sé si les aparece en español o en inglés. No sé. Vaya, aquí está ya, miren, ahí sí ya. Okay, time to come back. There we go. Okay, let me check the attendance list right now. Let me check the attendance list right now before we check the answers. Okay, ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a ver la asistencia. Today is Thursday, February 9th. The last class. Today is the last class. And let me see Brenda Yasmin Reyes. Is Brenda Yasmin Reyes? Okay, Brenda. Dagna Lisette Rocha. Present teacher. Excellent. Esther Abigail Rivas. Present. Okay, Esther. Evangelina Yamilet Flores. Present. Excellent. Fabiola Pamela León. Present teacher. Okay, Fabiola. Fernando Manuel Molina. I'm here teacher. Excelente, Fernando. Gabriel José Hernández. Present teacher. Okay, Gabriel. Janet del Carmen Carranza. Present. Okay, Janet. Jefferson Alexander Cruz. Jefferson Alexander Cruz. Juan Carlos Maravilla. Present teacher. Hey, Juan Carlos. Catherine Stephanie Melgar. Here. Okay, excellent. Catherine Stephanie López. Present teacher. Excellent, Stephanie. Kenia Yamilet Pérez. I'm here, teacher. Okay, Kenia. Kevin David Quijano. Kevin David Quijano. No sé si Kevin fue el que escribió en el chat. Escribieron dos, creo yo. No, ¿verdad? Sí, Quijano. Que no se puede conectar, sí, solo podrá conectarse unos minutos. Yeah, because he's not here. So, yeah. Y otro es Saldaña. Ya, vamos a buscar. Y Elena Argueta, póngale fallo. Kevin Josías Flores. Kevin Josías Flores. Kevin, no lo veo por ahí. Laura Concepción Mena. Present teacher. Ok, Laura. Omar Alberto Chacón. Present teacher. Okay. Ok, Omar. Susana Yasmín Saldaña. Susana Yasmín. No, no la veo ahí. Virginia Stephanie Escobar. It's not here. Ok. So, how was it? Let me ask Catherine López. ¿Cómo les quedó a su grupo?
classes. What are the words that you have under the category classes? Next. Nos quedó history, yeah. Bicycle education, yes. And science. And science. I'm still missing one more. You're still missing one more. Geography. Yo iba con ella. Geography. That's it. Okay, types of school. Brenda Jasmine. Perdón, teacher. Okay, ¿cómo les quedó type of school? High school. Yes. Middle school. Middle school, yeah. College. College and? And no sé cómo se pronuncia eso. Elementary school. Elementary school, exactly. Places. Preguntémosle a uno de los chicos, en verdad. Dicen, hoy renamos las chicas. Dicen. Pero hay cuatro chicos. Ah, pues vamos. Un chico que salve a la clase. Gabriel ya lo hizo una vez. Juan Carlos, vamos. Places. Okay. Places. Yes. Auditorio. Cafetería. Cafetería. Excelente. Computer lab. In library, that's it. Look what we have here. Aquí lo tengo. I took it from one group. No tomé de un grupo. Vamos a ver. We have geography, history, physical education, science. Okay, that's it. Si les quedó así, that's perfect. That's okay. Lo hicieron muy bien. You did a great job. College, yes. So, why do we need this vocabulary? Because we need to practice and a structure, you know, if we are going to talk about school days. Ya todos dijimos que nadie más está todavía, o bueno, nadie está ya en la escuela, estudiando todavía, tal vez sí en bachillerato o en la universidad o algo más, pero no en school days. Why? What structure do we need? Look, necesitamos una estructura para hablar en pasado. How do I make questions? Ayer, nuestro último ejercicio de last exercise, hablábamos del pasado, sí, pero ocupando yes, no questions. Ahora, todas estas preguntas ya no puedo responderlas con yes and no. Necesito dar una respuesta con mi información o escuchar la información de mis compañeros. So, how do I make these questions? If you remember, I was presenting this formula. Formula que presenté era esta. A WH word plus the auxiliary verb did plus the subject plus the verb in the present plus the complement and don't forget the question mark. Pero no solo tenemos esa fórmula, tenemos la otra fórmula, que es cuando ocupamos was or where. Okay, traten de leer esta oración y sacamos de ahí la fórmula. ¿Qué sería el inicio? Look. A W. ¿Qué le sigue? Plus. Was. Oh, where? ¿Qué le sigue? Your favorite class. Todo eso sería un subject. Y muchas veces hay complemento o no. That's it. So, ¿cómo sé cuál estructura ocupar? Muy fácil. No se compliquen. Se las explico ahorita. Dijimos WH word plus was or where plus subject plus complement. Subject plus complement. And please do not forget a question mark. Complement. Entonces, primero les hago esta pregunta. ¿Qué significa el verbo to be en sí? Tiene dos traducciones el verbo to be. En español.
Ser o estar. Ser o estar. ¿Y qué significa entonces en pasado? Estuvimos. Estuve. Estuve. Estuvo o estuve. Fui. Estuve. Ser, ¿cuál es el pasado de ser? Fui, fue. Fue. Ajá, ¿y estar? Estuve. Estuve. Ajá, estuve. Muy bien, entonces eso tenemos que manejarlo. ¿Cuál es el verbo to be? Siempre que quiera preguntar y hago referencia a ser o estar. Fui, estuve, fue, estuvo. Voy a ocupar esta estructura, verb to be. Miren este ejemplo. What was your favorite class? ¿Cuál era? ¿O cuál fue clase? Tu clase favorita? La traducción me dice era, es, depende, en este caso pasado. ¿Cuál fue tu clase favorita? Ajá, miren acá, hay otro ejemplo. Who was your best friend? ¿Quién fue tu mejor ¿Quién amigo? ¿Quién fue tu mejor amigo? ¿Quién era tu mejor amigo? Entonces, siempre que quiero ocupar el verbo ser o estar, voy a ocupar was and were. Con todos los demás verbos, todos el resto de verbos, necesito ocupar un auxiliar. Did más el verbo sin conjugar, the verb in the present. Esa es la diferencia. That's it. Mira, aquí tengo ejemplos. ¿Qué clases tomaste? No estoy ocupando el verbo ser o estar, sino the verb take. What classes didn't you like? ¿Qué clases no te gustaron? El verbo like, gustar. Where did you spend your free time? ¿A dónde pasabas tu tiempo libre? That's it. Entonces, para que no olviden eso, cuando ocupo cada fórmula. That's it. Because of time, por el tiempo, solo vamos a tomar dos preguntas. This one, what was your favorite class? ¿Cuál era tu clase favorita? Y hablemos de su teacher favorito. Who was your favorite teacher in the school? ¿Cómo responde entonces? In the school, but this is not a school. Ah, sí. ¿Cómo consideraríamos esto, por cierto, estos cursos? ¿Qué creen? Like college, probably. Why not? ¿Por qué no? Claro que sí. Le va a tomar por lo menos dos, no sé cuánto, un año o dos, finalizar todos los módulos. Sí, así tómenlo. What was your favorite class? My favorite class. Mi clase favorita era. Si tengo dos clases. My favorite classes. ¿Y cómo respondemos de su teacher favorito? My favorite teacher was. Y menciona su nombre. That's it. Vamos. Hoy ustedes participan, yo no elijo voluntarios. Number one, what was your favorite class? Respondamos esta ahorita. What was your favorite class? Aquí nos quedamos. Quiero escuchar algunas respuestas. What was your favorite class? In my case, my favorite class, it was physical education. Oh, yeah, physical education. And well, English. And English. So, your favorite classes were physical education and English class. Excellent. Any other? Let me listen to you. What was your favorite class? My favorite class was mathematics. Math. You can say math. Math. My favorite class was math. Excellent. One more time. Repeat, please, Catherine. My favorite class was math. Okay. But I hear, yo escucho favorite, no. Favorite. Sorry. Favorite. My favorite class was math. Excellent. Now you did great. Okay, Gabriel, what was your favorite class? My favorite class were science and anatomy human.
No sé cómo se dice. Wow, science. You know, in my case, I was not good at science. Se me hizo muy difícil science, you know? And you know, my favorite class was not English. A mí no me gustaba inglés. I didn't like English at all. No me gustaba para nada. So, tell me about your teacher class. Who was your favorite teacher? Who was your favorite teacher? ¿Cuál era su nombre? Who was your favorite teacher? My favorite class was language. Ah, okay. And my favorite teacher was Elsie Castro. Oh, Elsie Castro. Oh, wow, interesting. Was she a language teacher, math teacher? Or what subject did she teach? ¿Qué materia enseñaba? Language. Language. Oh, that's why you like language. Muy bien. ¿Quién más? Who else? Tell me about your teacher. Who was your favorite teacher? Speak and practice. No tengan miedo de practicar. El teacher, el nombre de la teacher, hay que decir. De yes, la profesora. Exactly. The okay. Name of your favorite teacher. My favorite teacher was Bellini. Okay. And tell me about... the subject, she is this a lady or a man? Lady. Ah, okay. ¿Qué materia enseñaba? What was the subject? Math and English. Oh, wow. Interesting. Amazing. How about you, Dagna? Do you still remember about your favorite teacher? My favorite teacher was Juanita. Juanita, what was the subject she taught? ¿Qué materia le enseñó? Oh, math. Math, she was a math teacher, okay. In your case, Fernando, do you still remember about your favorite teacher? My favorite teacher was Lorde Maria. Ah, okay. What was the subject she taught or she was teaching back in the school days? ¿Qué clase le dio? Era mi maestra en como en quinto, parece. Uh-huh. Ah, no había una materia en específico. No, no. Oh, so interesting. Bien, clase. ¿Vieron las estructuras que ocupamos? Ocupando un tema que ustedes ya conocen, ¿tienen esa información? ¿Cuál es la diferencia de las yes, no questions? Ayer, en el ejercicio de TISA, ¿se acuerdan de la chica que llegó tarde a su clase de science class? Dábamos respuestas con yes and no, pero ahora ya no respondemos con yes and no. Damos nuestra información. Nadie más tiene esa información, just you or just your classmate. So that is the difference. Esa es la diferencia entre estructuras. Las yes, no questions inician con el verbo to be. En este caso no inician con el verbo to be, inician con una WH word. Esa es la diferencia también. So questions about this, preguntas sobre esto que hemos visto. Now it's clear. Teacher. Yeah. Entonces entiendo de que el was es el mismo verbo to be. Sí, solo que es la forma, es el verbo conjugado en pasado. En presente es is, are y am. ¿Cuál es el pasado de is, are, and am? Was and were. Were. Espérense. Mi cerebro se crashó. Is, are, and am. Ajá. Was and were. Es la traducción del verbo, o sea, el pasado. Es la conjugación, perdón, no la traducción, conjugación. Es el verbo to be.
Más preguntas. No, vale, vamos a dejar de compartir acá entonces. So, como ustedes ya dijeron, ya completaron el final exam. Eso espero. I really hope that. Y solo vamos a revisar. Let me see. You have a listening exercise right there. No vamos a hacer el listening. ¿Tienen un reading? Tampoco vamos a hacer el reading. Que son ejercicios que ya complementaron. I just need to concentrate on this one. Vamos a tomar un solo ejercicio. Let me see. ¿Cuál es su grupo? Ok, esperamos que cargue rápido. Let me see. Tengo que dejar de compartir para que cargue rápido. El 5.10 toman, ahí me salió una mano y no lo podía pedir. 5.10, ¿será que empezamos por esa? Vaya, perfecto. 5.10. Esa es la idea, que ahorita aclaren esas dudas. O que por qué me salió mala. Para que ya se queden libres y que no tengan que completar mañana. No. 5.10. Yo completé todo, pero ha sido la única que me salió mal y no la pude. La ordené de mil formas y no. Ok, ahorita aquí está. Look. 5.10. Tenemos acá, dice, unscramble. Tenemos que ordenar. Y si sí. Se fijan, todas son preguntas. Todas tienen que ser preguntas. Entonces, tengo aquí, miren, una WH word. Siempre va a ser lo primero. Tengo dos opciones. O mi pregunta inicia con una WH word, o inicia con was, or where. Entonces, acá where. Iría where. Where did you grow up? Where did you grow up? Where, luego grow up. Tengo el auxiliar. Did you? Y el verbo sin conjugar. Grow sin conjugar, ¿qué le falta? Bueno, no me dice si le... Sí, vamos a ponerle signo de interrogación. Acá, ¿con qué voy a iniciar? Where. Ah, pero acá creo que la redacto diferente. Sí. Esa es la que me salió mal, no la pude. Inicia con una WH word. Esa me dio lata a mí también, pero la... Sí, sí, y yo entiendo por qué. Fíjense que esta sería como una excepción. No sigue exactamente el patrón de la regla que hemos aprendido. Nos estafaron. How old. Porque acá no puedo separar la expresión how y luego poner lo que sigue, sino que how old siempre va junto. Como was born, ese verbo siempre va a ir con born, no puedo ocupar algo más. So, how old, ahora sí, man. Where, sujeto, you, in the year, in the year, 2000. No sé si me pide punto o no, no estoy segura, se lo voy a poner. Interrogativo. Ah, pues, that's it. Question mark. Y acá tengo when. When. Aquí se when did you begin to study? Began to study English. English. Began or begin. Tenemos auxiliar. Begin. Ah, pues sí. When did you begin? Sin conjugar. When, where, you born. Esperemos que nos salga bien. Vale, ahí está. Entonces, yeah. La segunda la sigo teniendo mal y está igualita aquí. How old were you in the year? Were you? In the year, tal vez el where. Este no estará incorrecto. No, igual la tengo, letra por letra. Really?
Vale, la voy a copiar, la voy a enviar al chat de WhatsApp. Mayúscula puso al principio. Sí, todo. O sea, voy a tomar la captura y la voy a mandar al chat para que vean. Vale, sí, por... Ah, pues la plataforma no quiere, Juan. Pero ahí está ya. El dundito me he equivocado en algo. No, no, yo la hice como 20 veces y siempre me salía todo. Wow. Va a ir en vía exactamente ahí como la yo la recté. Bueno, ahí está la primera parte y está ay, la chicos, Joe, no you. Y dice Joe. Ah, bueno, ya decidí. Muy bien, vaya, corrijámoslo tal vez ahora sí. Okay, ¿algo más que les haya dado problemas? No. Vale, entonces nos quedan 4 minutitos para concluir el módulo. Dígame, Eva. Yo sí tuve un inconveniente en 5.2 en la respuesta 2 y 4. Perfecto, ahorita lo hacemos. 5.2. ¿En cuál? En la 2 y 4. 1, 2, ahí está. Weren't. Ah, creo que debe ser el apóstrofe. Sí, porque lo intenté de varias maneras y no se pudo. Hagan esto, copien y peguen. Para que tal vez así lo. Sí, porque las dos son negativas. So, yes, ese es el error. El apóstrofe. Sí, es cierto. Porque sí. Yo ponía una comilla y siempre me daba error hasta que me así dije que no era apóstrofe. Excelente. Sí. Vale, ¿qué otro ejercicio? ¿No? A mí solamente ese. Ah, ok, entonces ahí está Eva. Gracias. Vale, sí. Demos por finalizado el... ¿Qué vamos? Principiante 3. De mi parte empiezo, luego les toca a ustedes. Inspírense. Teacher, una pregunta. Dígame, Juan, antes de empezar conmigo. ¿Por qué no nos toca siempre el mismo? Pensé que les digo, saben que a mí, creo que como 2 días o 3 días lo máximo antes de iniciar curso me dicen, este es el que vas a dar, digamos el principiante 3, pero yo no sé ni siquiera la lista de mis alumnos. No sé, me doy cuenta muchas veces hasta un día antes de iniciar el grupo. Es que quieres uno, o sea, no digo que los maestros sean malos, sino que simplemente pienso que hay quienes que se les entiende mejor. Okay. O se explican mejor que otros. Porque, por ejemplo, yo con usted, la verdad, que explica bien todo, pero hay unos que ni siquiera me entienden. Ok, no sé, Ben, yo porque no he visto los demás teachers, quizás cuando estábamos presencial sí, podía escuchar las clases y todo, pero no sé cuál será en sí su metodología. En mi caso, casi siempre me enfoco, uno, de ir despacio, de nada me sirve ir corriendo, no me importa no terminar la sección 1 y 2 en la primera semana, no, quiero que queden los temas claros, más que todo con ese tema del pasado, que si no lo comprendemos, bueno, en mi caso, yo me hubiera gustado que me lo explicaran así, o sea, de una manera despacio, clara, porque si yo no comprendo y pregunto a un maestro, es bien difícil que yo pueda captar, pues, de qué se trata el tema. Pero sí, esa ha sido como mi idea, tratar de apoyarles, apenas vamos en los primeros pasos de aprender el inglés. Las estructuras, por ser un nuevo idioma, puede ser difícil, o puede ser un poco intimidante, pero este grupo lo he visto muy unido el grupo, me ha gustado bastante, muy participativo, a pesar de la hora, que es un reto también, de 9 a 10, ¿quién quiere estar estudiando de 9 a 10? Ustedes, pero lo hicieron, you did it, han hecho, ya. La única hora que me queda chance, de modo. Sí, por eso les digo, en serio aprecio el esfuerzo que han hecho, los ánimos, este ha sido un grupo muy participativo, se ríen, participan, ni siento que he dado una hora de clase, para nada, no me siento ni cansada, ni nada, así que los felicito, ánimos, quedan muchos más módulos por cursar,
no tengan miedo a preguntar, creo que sería mi recomendación. Sí, me surgen dudas, pero no tengo un teacher. Vamos, seamos curiosos, busquen, ahí está Google. Eso créanme que es una herramienta, YouTube también, para saber por qué se responde así, por qué hago esto, por qué esa estructura, por qué esta fórmula. Igual, repasen el contenido anterior de plataforma, les va a servir muchísimo. Bueno, ya dije mucho, hoy les toca a ustedes. Los escucho. Nos quedan como 2 minutos para concluir. Stop. Pues agradecer la paciencia que ha tenido con nosotros. Es una excelente teacher. Y creo que igual como dice Juan Carlos Maravilla, es verdad. Sí. Puede encontrar dar con teachers que lo orienten bien a uno. Okay. En mi caso, en lo que he estado aquí, he estado con 3 teachers que sí les entendí. Y usted es una de ellas. Gracias, así que ojalá nos toque el próximo módulo. No quiere sí. Hablar mal de alguien. No, yo no sé quiénes han tenido. Son tantos alumnos que a veces les pierdo la pista, pero luego los vuelvo a ver y sí recuerdo a cada uno de ustedes. Algunos ya los había tenido antes, no crean, recuerdo perfectamente quiénes estuvieron conmigo en el principiante 1. Algunos que sí se unieron a este grupo, son nuevos, claro. Juan Carlos, ahí estuvo. Bye. ¿Quién más? Gracias, Dagna. Ha sido usted muy esforzada. Me gusta mucho. Se atreve a participar. No le da miedo. Esa es la actitud. Siempre consultando si hay alguna duda y atreviéndome a practicar. Así que la felicito también, Dagna. ¿Quién más? Gracias. Yo, teacher. Go, please. En primer lugar, la voy a extrañar. Ay, también, a todos, a Eva también. La felicito porque es una excelente teacher. La verdad que explica muy bien, se le entiende. A mí siempre me ha costado el inglés y le huyo. Pero yo creo que si hubiera tenido alguien que me explicara como usted explica, creo que ya pudiera bastante. Okay. Me han servido bastante estas clases y espero que en el siguiente módulo pueda seguir con usted. Ok, no, gracias. Igual he visto el esfuerzo que ha hecho Eva muchas veces. Teacher, voy a tener la cámara apagada, pero se mete a la clase y esa es la actitud, es lo que me gusta. Sé que vienen a veces del trabajo, están en casa y pues hacen el esfuerzo por estar al 100 en la clase. Así que igual, adelante Eva, no se detenga de seguir aprendiendo inglés. Es simplemente un proceso, un aprendizaje. Okay, y hoy sí ya, sé que uno más y ya, porque no aquí vamos a estar hasta las 11 despidiéndonos. El que mucho se despide porque no se quiere ir. Exacto. Si nos pasa, vamos a poner el santo de cabeza porque nos toque usted lo que ok, hagan de todo. A San Juan Carlos de cabeza. Okay. Como el 20 dijeron que iba a iniciar. Sí, creería que sí. Siempre hay una pausa de una semana mientras se generan los nuevos enlaces, las nuevas clases, los nuevos grupos. Y sí, creo que una semana es suficiente para que puedan retomar ya sus clases de inglés. Si no mal recuerdo, preintermedio 1 van ya. Preintermedio retoman nuevamente los verbos en pasado. Así que a practicar esa lista que les envié el PDF, impriman, practiquen. Ahora ya tienen la idea que su pasado no es tan difícil, ¿okay? Pero es de practicar. Vale, para finalizar, encendamos las cámaras, vamos a tomar un screenshot para que les quede de recuerdo quiénes fueron sus compañeros en el principiante 3. Me hubiera avisado para peinarme, chicos. ¿Cómo? Si solo es para nosotros, solo es para nosotros la foto. Y yo mi pelo todo rebelde que todo me viene a escapar. Ok. Salido, eso. Ahí los que puedan encender la cámara. Estamos. Excelente. Los demás, bueno, los que podamos. Vamos. Cuentos a 3 y sonreímos. 3, 2, 1, smile. Ok, bonitos y gorditos. A ver qué tal les salió la foto. Y ahí está clase. Gracias por todo. Que no salga la papada, teacher. Ahora ahí no puedo. Ponga filtro, ¿eh? No, sin filtro. Gracias, teacher Elena.
Gracias, chicos. Ahí queda mi número, igual cualquier cosa, si les puedo seguir apoyando en siguiente módulo, ahí voy a estar. Okay. Thank you, class. Have a good night. Gracias, teacher. Gracias, teacher. Bye, teacher. Bye, bye. Bye. See you soon. See you soon. Same, bye-bye.